heridas, lastimadas, por eso es que se secan y se terminan cayendo. Bien, nos vamos a meter con un conflicto que ha sido central en los últimos días en la política mendocina y es el de los policías retirados. Totalmente, en esto que reclamaban y en esto que iba de un lado y del otro también el pase de factura, ¿no? Desde el gobierno provincial o ANSES, bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, Pablo. Se cumplieron los trámites y en esta dialéctica que había habido entre la Oficina Técnica Provisional en Mendoza y la ANSES Nacional, sobre todo con su delegación aquí en Mendoza, finalmente empiezan a darse precisiones de fechas. Hoy, el gobierno de la provincia de Mendoza informó que en el mes de diciembre van a estar depositados los aumentos establecidos en dos decretos de aumentos para personal activo de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario que impacta en el régimen de retiros y pensiones. Hablamos de los decretos 937 y 1408 de este 2022. Parte de esto, entonces, se va a ver reflejado en los saberes de los agentes retirados en el último día hábil del mes de noviembre, tras una labor conjunta, lo reconoce la provincia, de la Oficina Técnica Previsional, la OTP, y el Ministerio de, el Ministerio de Gobierno del que depende esta oficina, y la ANSES también. Bueno, esto es lo que implica, lo que implicaron los aumentos al personal en ejercicio de mayo, junio y julio. Claro. Donde había habido una discusión de que faltaban datos, que faltaba información, que faltaban documentos. Bueno, finalmente esto se procesó, se completó y los aumentos acumulados al mes de julio van a ser cobrados por los retirados antes de diciembre, el último día hábil antes de diciembre. Ahora, es tremendo, ¿no? Porque van a cobrar sus incrementos de julio en diciembre. Claro. Hasta julio todavía el techo de la inflación era de 5% aproximadamente mensual. Claro. Fue ahí cuando empezó a pegar el salto, Pablo, ¿no? Y por lo tanto, todos los incrementos posteriores que trataron de honrar esa inflación, más los adicionales que se convinieron como adicional por seguridad y otro por fortalecimiento, también están pendientes, algo que refuerza fuertemente los saberes de los retirados. Lo que también se dijo desde el gobierno de la provincia hoy es que los aumentos por los meses de agosto, septiembre y octubre también han sido procesados, se van a cobrar en enero. Pero esto lo convalidó también la oficina del ANSES. Esto sin duda da un respaldo y termina de dar garantías de que se va a cobrar, porque el delegado local del ANSES, Carlos Gallo, publicó esto en redes sociales. Informamos que las áreas centrales liquidaron durante el mes el 12% correspondiente al mes de agosto, 7 de septiembre, 8 de octubre, para la movilidad de haberes de policías y penitenciarios retirados, por lo que impactará en enero de 2023. Buena noticia, entonces, los aumentos hasta octubre los van a terminar cobrando en el mes de enero. Queda, obviamente, noviembre y diciembre. Todo eso hay que documentarlo y quedará, por supuesto, a partir de esa fecha.